Estamos a punto de terminar una KC y no es sorpresa de nadie que luego llegue una banlist. Familia, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver todo lo que podría tocar Konami en esta futura banlist. Pero no sin antes recordarles que esto no es algo que queramos que pase, como siempre. Creo que nadie quisiera que tocaran decks, que simplemente Konami siempre sacara una nueva caja y que dicha nueva caja desplazará al meta viejo y así sucesivamente. De hecho, ya en las últimas cajas había pasado eso, ya estaba muy bien, pero creo que en esta última se pasó un poquito Konami, y a poquito me refiero a mucho. Pero bueno, como no vivimos en el mundo ideal en donde siempre vaya a pasar eso, siempre la siguiente caja desplace a la anterior y listo, pues ya sabemos que Konami va a tener que nivelar los decks de ciertas maneras. Así que ese es el objetivo de este video, analizar un poco qué podría hacer Konami. Primero que nada, aclarar que hoy no vamos a hablar de las liberaciones, aunque deberían de liberar varias cartas. Prácticamente son las mismas que vimos la última vez. Que quería hablar un poquito más es esta Ola Tornado. Ya habíamos dicho que podrían sacarla a 1, creo que desde junio del año pasado. Pero pues ahí todavía se puede discutir de que no, pues es que Konami quiere vender IDP, por ejemplo. Entonces le conviene que todavía sigan estando las staples en el backrow. Pero ya ahorita ya tenemos más y más hand traps. Y además, las habilidades también ya van siendo diseñadas para que no podamos, por ejemplo, usar IDP. Entonces, siento que el argumento de que no para vender más ya se está quedando un poquito atrás. Por lo tanto, creo que sí ya pueden liberar al Ola Tornado, ponerlo limitado aún. Sí, seguramente va a haber algún deck que lo llegue a abusar otra vez, que lo trate de abusar. Pero como siempre, la razón por la que Ola Tornado era muy bueno era para que tus monstruos pudieran hacer toda su jugada. Pero oye, el Ola Tornado no te va a salvar de un Effect Failure. Entonces, conforme se va haciendo más común las hand traps, esta cosa va perdiendo más y más poder. Entonces sí, creo que es un momento perfecto para liberarlo. Ahora sí, nos pasamos a las limitaciones que creemos que debería estar llegando. Primero que nada, el deck más obvio, el de Tachyon. Ahorita seguramente en batalla estoy poniendo cómo va la KC en estos momentos. Y literalmente es puramente Mizar. Digo, que no significa que todos sean Tachyon. Puede ser que sea algún otro deck, ya que ya saben que existen habilidades genéricas que cualquier personaje puede usar, como por ejemplo la de Shiranui's. Pero sí, el hecho de que todos estén usando al mismo personaje es porque quieren parecer que son Tachyon. Tal vez salga algún que otro deck sorpresa. Pero sí, si vemos los resultados de muchos torneos, si vemos todo el ámbito competitivo, siempre vamos a ver un montón de Tachyon. Por lo tanto, no es sorpresa que vayan a tocar Tachyon. No es que la gente esté llorando diciendo que lo van a tocar. No, no, es que si lo analizas, tiene que ser tocado, porque si no, está el meta muy desbalanceado. Y creo que la mayoría estamos de acuerdo en que deberían de tocar la habilidad, en que la habilidad es un poco injusta. Pero desgraciadamente, como dije en uno de mis videos, en donde hubo un anuncio de banlist, siempre para las habilidades necesita una nueva versión. Y como ya anunciaron la siguiente versión y llega justo después de la KC, es imposible que dicha versión traiga ese cambio a la habilidad, ya que tienen que anunciarlo desde antes. Pero lo más pronto que veríamos un cambio a una habilidad, digo, para que sea más normal, sería hasta dentro de un mes. Lo más pronto que llegaría el anuncio sería dentro de 2 semanas, pero pues sí, es demasiado tiempo. Así que yo creo que Konami se va a ir directamente por las cartas, y la mayoría del chat del Twitch hace 2 días también opinó lo mismo. Ahora, ¿qué carta podrían tocar? Pues bueno, por eso dejé esta carta en pantalla, porque la mayoría del chat del Twitch está de acuerdo con que la counter limitada a 1 debería ser lo ideal. Debido a que el caballero dragón divino Felgran ya está limitado a 1, ya no podrían tenerlo. Ya sería un negador menos. Y pues bueno, eso la verdad es que no mataría al deck, entonces seguiría siendo el mejor deck, yo creo. Así que pues sí podría ser un golpe pequeño que pueda recibir en estos momentos. Me voy a pasar ahorita al deck para enseñar otras cositas. Recuerden también unos detalles que siempre ha hecho Konami. Son como sus reglas, que las cosas nuevas nunca se tocan. Por lo tanto, pues las cartas de la nueva caja obviamente están fuera de lugar. Y lo más probable es que también la carta counter, ya que así le pasó a Salamangreat, que hasta diciembre, bueno, hasta noviembre más bien, le tocaron su counter. Eso quiere decir, salió en septiembre, pasaron 2 meses para que le pudieran tocar su counter. Así que como no ha pasado el tiempo mínimo, no le van a poder tocar. Lo mismo con la habilidad, igual que le pasó a BLS, que siempre dijimos que BLS tenían que tocar la habilidad y nunca se la tocaron. Lo mismito, porque era muy nuevo. Entonces creo que aquí lo único que no es nuevo son estas dos. Muchos dicen que eso también podría ser una muy buena opción, ya que es de evento, pero igual es muy nuevo.
No sabría decirle si sí podrán tocar o no podrán tocarlo, pero bueno. Entonces, creo que estas dos serían lo mejor. Y en mi opinión, creo que limitar este a uno sería lo ideal, ya que este sí o sí lo quieren tener a tres. Entonces, limitarlo a uno, quitarías dos cartas de estas, le golpearías muy bien a su consistencia de dejar tantos monstruos exceed en campo. Y además, le estás quitando a este güey. Entonces, ese sería un muy buen golpe. Creo que el golpe más decente que le puedas hacer en estos momentos. Y sin tocar nada que sea nuevo, solamente tocando algo viejo. Eso sí, ya le ha pasado a otros decks. Y bueno, al final otras opciones que quedaron eran, por ejemplo, algo del extra deck. Limitarlo a uno para que quitaran también el otro Felgar. Pero igual, lo mismo pienso que con la counter, ¿no? De que pues nada más quitar a este güey no sería la gran cosa. Sí, sí le afecta, pero no lo matarías. Ah, y también muchos están diciendo acerca de la versión FTK, pero sinceramente no siento que sea necesario hacerle algo a eso. Pero, como ya dije, si tocan a este güey, de todas maneras la versión FTK también se ve afectada, ya que es prácticamente imposible dejar los dos monstruos que quieres para ese FTK. Vas a tener menos robos y vas a tener menos invocaciones. Entonces sí, veas por donde la veas, creo que este sería el mejor en estos momentos. Ya luego esperemos que Konami diga, ah, ok, ya liberamos al monstruo y simplemente cambiamos un poquito la habilidad para que ya sea un poco más justa, que no esté tan rota. Pero bueno, ¿cómo podrán cambiar la habilidad en caso que quisieran cambiarla? Hicimos dos encuestas, primero una quedó en empate en que la habilidad no buscara la counter, que devolvieras cartas al deck, ya sea una o dos cartas para poder buscar el otro dragón, o que sea nada más una vez por duelo cada efecto. Y luego la siguiente encuesta, volvimos a poner las mismas tres junto con otras dos nuevas. Y esta vez ganó el que solamente se pudiera usar un efecto por turno. Es decir, ya sea el buscar y colocar o el sacar la carta counter o la carta de rank up. Cualquiera de esas dos, pero no las dos el mismo turno. Entonces sí, creo que son cuatro muy buenas opciones. Ahí díganme en los comentarios qué es lo que opinan ustedes. ¿Cómo cambiarán ustedes la habilidad en caso de que se pudiera cambiar la habilidad? Porque como dijimos, lo más probable es que no suceda pronto. Lo más probable es que se tarde un poquito en llegar este cambio de habilidad. Nos pasamos ahora al segundo mejor deck, al deck de los Shiranuis, que sinceramente, en mi opinión, no debería ser tocado, porque el hecho de que sea nada más el segundo deck es más que nada porque Tachyon es demasiado opresivo y este es el único que puede sobrevivir a dicha opresión. Pero si no existiera Tachyon, habría más decks junto con Shiranuis. Digo, de todas maneras Shiranuis sí es bueno, pero no es necesario, no siento que sea necesario ahorita tocarlo. Entonces, igual, en la encuesta que verán en la parte derecha, van a ver que la mitad dijo que sí y la otra mitad dijo que no. Entonces las votaciones quedaron muy igual. De todas maneras, hicimos una pequeña encuesta a ver qué tocarían en caso de tocar Shiranuis. Y la mayoría votó porque la habilidad no buscara la trampa. Aquí un cambio podría ser de que la habilidad nada más busque monstruos y listo. O que simplemente también no busque trampas y que sí pueda buscar cartas de magia. Pero bueno, igual que Tachyon, como dijimos, los cambios a habilidades no creo que lleguen pronto. Por lo tanto, tendríamos que esperar en todo caso. Y por último, hicimos la encuesta de que si algún otro deck merecía ser tocado y todos están de acuerdo de que el único, o sea, no por poder, sino más bien por tiempo, debería ser Tenji. Y sí, efectivamente es el deck más viejo de todos y que se sigue viendo dentro del competitivo, ya que pues sí es un buen deck. Y lo mejor de todo es que no necesita habilidad, digo, las habilidades que usa son más genéricas, entonces sí, tal vez sea lo ideal. Ahora, vuelvo a mostrarles el deck para que vean más o menos cómo está en estos momentos. Solamente tienen una carta limitada a 2 y una carta limitada a 1. Entonces, lo que podrían hacer es simplemente hacerle otro pequeño toquecito, así como le hicieron con este. Que la verdad es que limitada a 2 nada más era para quitar una sola copia. Entonces podrán fácilmente una carta muy importante, como por ejemplo la carta de magia o el cantante, limitarlo a 3. O igual, incluso puede ser el SR. O sea, aquí limitarla a 3 puede ser la que sea. Pero bueno, en caso que Konami ya quisiera matarlos, que fue lo que la mayoría opinó en el directo, entonces sería ya sea limitar algo, dos cartas a 3, o limitar algo a 2. Porque a 1 no creo que sea bueno, ya que pues literalmente matarías al deck, ¿no? Ya que sí o sí quieres tener a este güey. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue limitar el campo a 2, para que sí, ya sea que quiten completamente el campo o que dejen 1 y 1. Entonces simplemente sería una reducción de una sola carta de estas. Y ahí sí ya sería un buen golpe.
Pero lo que la mayoría votó fue porque Bishuda y el cantante estuvieran limitados a 3. Y ahí sí sería un muy buen golpe. De hecho, creo que normalmente se juegan nada más 2 Bishudas, entonces no hay tanto problema por eso. Entonces supondré yo que si limitan a 3 esos dos, sería jugar un solo Bishuda y 2 copias del cantante. Me imagino yo. Digo, igual, no se muere completamente, pero siento que eso sí también le afecta muy bien a este deck. Pero bueno, esos son los cambios que se nos ocurrieron a nosotros, a la Xenofam, en pleno directo. Ustedes, como parte también de la Xenofam, díganme en los comentarios cuáles creen que serían los mejores movimientos que podrían hacer para esta banlist. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye.